En términos de seguridad digital, yo entiendo que es una cosa que afecta a todos los ciudadanos y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de saber controlar nuestra privacidad y saber manejarnos en este nuevo entorno digital, pero los periodistas tenemos una responsabilidad especial porque hay gente cuya seguridad o bienestar depende de nosotros, gente que trabaja con nosotros, gente que nos pasa información, a la cual tenemos que proteger, con lo cual hablaremos brevemente de eso. Este trabajo es un tobogán. Cuando subas, no te alegres porque bajarás y cuando bajes no te pongas triste porque subirás. Vales lo que vale tu último reportaje. Desde hace muchos años existía el fact-checking tradicional, que era ese que realizaban correctores en los medios de comunicación para revisar el trabajo de los periodistas antes de que se publicara su artículo, por ejemplo, en un periódico. Hay que aplicar en Internet las mismas reglas que se aplican en cualquier sitio. Si tú estás en un bar y alguien comenta que ha matado a su mujer y la ha troceado, tú no sales corriendo a la redacción a explicarlo. Primero le tendrás que preguntar el nombre, ¿no? Si estáis además atentos y seguís un poco la política, las noticias, estaréis viendo que en el último año ha habido una serie de ataques a compañeros vuestros bastante gordos. O sea, no podemos hacer un buen trabajo porque tampoco podemos pagarnos a los medios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Se dejaron de verificar cosas. Pero con la crisis económica, muchos correctores desaparecieron y el fact-checking tradicional es ahora una rareza entre los medios de comunicación. Otra naturaleza del periodismo es que tú trabajas con fuentes. Hay cosas que tú descubres, cosas que ves, cosas que investigues, cosas que deduces, pero hay cosas que te cuentan o informaciones que te hacen llegar. Las fuentes, muy importante, tenemos que cuidar las fuentes, es nuestra obligación, es una cosa muy, muy, muy importante. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que convencer a los lectores que información de calidad contrastada no puede ser gratis. Si tú das cacahuetes, trabajarás con monos. Hay que dar caviar, hay que dar chuletones a la gente para trabajar con bocas ricas. Yo creo que la otra vez que vine hablé de la búsqueda inversa de imágenes en Google, que es buscar a partir de una imagen y ver si esa imagen ha salido anteriormente en la red. Siempre que hay un bombardeo americano o lo que sea, o ruso, aparecen enseguida niños muertos de un edificio. Hay una niña que no sería fácil de descubrir, que ya ha salido ya en varios edificios herida exactamente igual. Si tú no eres incómodo para los poderes, no eres un periodista. Eso creo que lo decía Orwell, lo que sí. Eres un relaciones públicas, un payaso, un consultor, o no sé muy bien qué, pero no un periodista. Yo conozco la latitud y la longitud de un sitio exacto. Yo puedo realizar búsquedas en un montón de sitios restringidas, por ejemplo, a tweets que hayan sido emitidos solo desde esa zona, con el radio que yo le diga. Vosotros que prácticamente no nos separamos de nuestro teléfono móvil, el teléfono móvil siempre sabe dónde está y la compañía telefónica siempre sabe dónde estamos nosotros. Si tú eres una persona que emite tweets falsos, eso va dañando tu credibilidad. Y tu credibilidad es lo único que tenemos. Los periodistas es credibilidad. Cada compañía nuestra telefónica retiene hasta 2 años una serie de datos nuestros como son a qué número hemos llamado, cuánto duró la llamada, a quién hemos mandado un mensaje, dónde estábamos, cada X tiempo, tenemos el teléfono encendido apagado. Bueno, una serie de metadatos. Los periodistas freelance somos la medicina moral de un Estado en pequeñas píldoras. Tenemos que ser el grano en el culo no solamente de los gobiernos, sino de los directivos y los accionistas de los que controlan de los medios. No quiero que nadie mire nada mío, que nadie mire mis filtraciones periodísticas que me llegan, como los papeles Castellana que venía como los primos del rey evadían dinero. Pero tampoco quiero que miren el email que mando con mi madre de mañana no quiero lasaña. Es que no quiero que miren nada, a nadie le interesa.